En las próximas horas, la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo sostendrá una reunión para planificar la etapa de examen oral y presentación de plan de trabajo que comienza este sábado a las 8:30 y se tiene previsto que concluya hasta más tardar al martes. Por el momento quedan 39 postulantes que rendirán desde este sábado su evaluación oral. Bueno, tienen que dar el examen oral. El examen tiene un puntaje de 70 puntos y todavía hay una etapa que es el tema de la defensa del plan de trabajo, que es tiene un puntaje de 10 puntos, es decir, que todavía está en juego un 80 puntos todavía, ¿no? Hasta el 17 tiene que terminar eso, todo ese trabajo. El 17 nosotros deberíamos estar elevando un informe al Pleno de la Asamblea con una lista mínima de 5 o un máximo de 10 de las mejores notas, ¿no? Bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún problema, sí amenazas, algunas declaraciones mediáticas, pero ninguna acción constitucional se nos ha sido notificada hasta el momento, es decir, que estamos trabajando de forma normal. Esta semana va a ser muy importante. Ustedes saben que a veces algún postulante, cuando estamos empezando en pleno desarrollo de los exámenes orales, es donde plantean sus amparos, ¿no? Eso es lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Ojalá no suceda eso y, bueno, nosotros como comisión podamos concluir nuestro trabajo, podamos elevar la lista mínima de las 5 mejores notas o las 10 mejores notas. Y, bueno, después de ahí ya va a ser responsabilidad del Pleno de la Asamblea, que por 2/3 debe designar al nuevo fiscal hasta antes del 23 de octubre, ¿no?